mi vida. Ay. Ay. Ay, mi niña, mi huerquita greñuda. Gracias por traerla, Octavio. Maricruz, perdóname. Yo sé que no me quieres volver a ver, pero Juanita... No tienes que disculparte. Para algo así, claro que te quiero ver. Ay, todavía queda media hora de visita, mi niña, mi huerquilla greñuda. Ay, te voy a disfrutar todo este tiempo, aunque sea por última vez. Si quieres, yo me salgo y las... No, por favor, quédate aquí. Nunca me voy a cansar de darte las gracias. Maricruz, ¿te imaginas? Lo felices que fuéramos si estuviéramos así, juntos, el resto de nuestras vidas. Sabes bien que eso no puede ser. ¿Por qué tú no quieres? Porque sería volver a lo mismo. Estaríamos bien, ¿qué? Unos días, unas horas, ¿y luego qué? Estaríamos peleando como perros y gatos. Además, ya estoy enterrada aquí por quién sabe cuánto tiempo. Pero, Maricruz, ya no te tienes que sacrificar. Apareció el verdadero asesino de Alfonso. Sí, pronto se va a aclarar todo y vas a salir de este lugar. Te podrás ir, mi amor, con Lupita, conmigo, estar juntos. Si llego a salir de aquí, será con mi hija. Contigo no, nunca. Yo voy a trabajar como lo hacía antes para mantener a mi niña. ¿Y tú te vas a casar con Doris? No, Maricruz. No me voy a casar con ella. Hasta estoy evitando verla. Por suerte, como yo tenía que volar, se fue unos días para Isla Dorada. Sí, a preparar lo de la boda, ¿verdad? Me da igual si fue eso o no. Pero va a regresar. Y no la vas a dejar plantada. Yo sé que no lo vas a hacer. Maricruz. Cásate con Doris. Si yo no saliera de aquí en muchos años, como puede suceder, aunque digan que el tal Aníbal es el que es el verdadero culpable, te llevas a mi niña y a Juanita. No, Maricruz. Eso no. Entre los dos me la cuidan mucho. Así como lo habías pensado. Y cuando esté más grande, dices que yo me morí. Hazlo, Octavio. Hazlo. Mi amor, tu mamita está aquí por un ratito, ¿sí? Estoy trabajando. Y es un trabajo muy pesado, por eso no he podido ir a verte. Pero no te preocupes por mí. Porque tu papá te va a cuidar muy bien. Juanita también, que te quiere mucho. Y cuando yo termine este trabajo, dentro de un tiempo, voy a verte y estar contigo unos días. ¿Sí? ¿Sí, mi niña? Dale un beso a tu primito Miguel de mi parte. ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! Mi amor, tu papá y yo tienen que irse ya, ¿eh? Ten presente que te quiero mucho. Te amo con todo mi corazón. Y tú, Octavio, también te presente lo que te dije. Convéncete de que lo nuestro ya no puede ser. Ya no
nos herimos demasiado. Yo no he dejado de amarte. Y no voy a dejar de amarte nunca. Yo tampoco a ti, María. Quiero que sepas que no es verdad lo que te dije de Alfonso. Y tampoco fue verdad que me dejé pintar por él. Nada de eso fue verdad. Lo sé y siempre lo supe. Maricruz, me enteré que regresó el ingeniero a tu vida. Sí, como un amigo queriendo ayudarme en esta situación. No se lo pedí, pero lo hace de buena voluntad. ¿Y puedes llegar a ser más que un amigo? No lo creo. Aunque solo el tiempo lo va a decir. Mientras yo esté aquí, por favor, no traigas a la niña. No quiero que me vea así porque mientras yo esté aquí no tengo a nadie, no tengo nada. Vente con papá, mi niña. Vete con papá. Gracias por esta felicidad que me diste. No me tienes que agradecer nada. Eres mi amor. Mi único amor por siempre. Señores, se acabó el tiempo. Te amo.